el tema de etnicidad, a lo cual también hay que preparar a la gente, tener mucho tino en cuanto a hacer las preguntas. A veces se le diere la susceptibilidad y piensan que le van a sacar información para otras cosas. Ellos cuidan mucho su terreno en las zonas alpandinas. Y estas preguntas, de repente, si no está preparado el empadronador, tiene que tomarlo con mucha cautela. Entonces, apreciados amigos y amigas, no sé si tienen alguna inquietud más. Estamos hablando del 9, lunes 9 y lunes 16, para dejar ya, creo, hasta el 16, que todos los empadronadores ya estemos listos. Doctor, te estaba pidiendo un ratito la profesora Ida, ya luego usted, doctor, tiene transporte. Tenemos la fecha de la próxima reunión, tenemos la hora, el lugar, todo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sería bueno, ¿qué tareas tenemos cada uno de nosotros para traer, por ejemplo, el día 9, ¿no? Porque vamos a hacer una reunión, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, yo pienso de que ahora podemos coordinar y ponernos de acuerdo qué trabajos, qué actividades vamos a realizar y qué información vamos a traer el día 9, ¿no? Un momentito. Sería bueno aclarar. Ya, muchas gracias, doctor. Sí. Y luego usted. Bueno, solamente para hacer un alcance. Nosotros tenemos conocimiento, y de acuerdo a los reportes, la gran preocupación es en los distritos, ¿no? En las zonas rurales. Y aquí mi invocación a que fortalezcamos más en estos días, es decir, con mayor frecuencia la coordinación con los alcaldes. Como bien lo decía el doctor Uribe. ¿Por qué? Porque los alcaldes y las municipalidades en general tienen mucha información respecto a la parte del SISFO, hogares, respecto a los empleos que existen en la parte alta, ¿no? Entonces, eso nos puede servir para fortalecer. Bien, estamos en toda la captación de personal para el cargo del empadronador, que es el último nivel de funcionario de CENSAL. En esta oportunidad, el gobierno regional, conjuntamente con el gobierno regional y las autoridades que han estado presentes en esta reunión como parte del Comité de Apoyo a los Censos, estamos buscando estrategias para poder lograr captar al 100% de la cantidad de empadronadores que se requieren para el día del censo. ¿Hasta el momento qué porcentaje de empadronadores ya se tiene asegurado? Aproximadamente estamos hablando de un 24%. De empadronadores a nivel de región. Por supuesto, en cada distrito va a haber unas diferencias, ¿no? En el caso de nosotros estamos en un 20% como distrito de Moquegua. Hay, por ejemplo, en la parte alta hay dos distritos que completaron al 100% sus empadronadores. Entonces está ponerle más esfuerzo, buscar otras estrategias para captar más empadronadores y lograr coberturar toda la región y tener un censo exitoso. ¿Dónde está la debilidad? En todo caso, todavía falta difundir un poco más entre los jóvenes. Así es. A pesar que nosotros hemos comprado, hemos comprado los medios, a los medios de comunicación, pautas, spots, perdón, publicitarios, hemos comprado spots publicitarios a empresas de radio y de televisión de la región, tanto de Moquegua, de la provincia de Mariscal Nieto como de Hilo, para la difusión de los censos. Asimismo, estamos haciendo nota de prensa también a todos los medios de comunicación en referente al avance, a lo que venimos haciendo durante todo este tiempo para justamente llegar al día del censo con el total de los empadronadores, ¿no? ¿Qué universidades, institutos, colegios se han garantizado? Mire, desde un inicio, cuando nosotros hemos tocado las puertas de todas las instituciones educativas, tanto sus universidades como colegios, todos nos han brindado las facilidades. De repente faltó un poco más de parte de la autoridad de estas instituciones, que ellos mismos a su interior de su institución lo difundan y que nos apoyen para que logremos captar mayor cantidad de empadronadores. Eso es lo único, porque después tenemos todas las facilidades, hemos entrado con fichas, hemos capturado muchas fichas y lo estamos ingresando al sistema para que podamos coberturar todos los empadronadores que requiere este censo, ¿no? Hasta el momento la Universidad Nacional de Moquegua es la que está asegurada, ¿no?, de participar. Ella y también la José Carlos Mariatti. Justo hace días he tenido una reunión con el rector. Ya hemos ingresado al local que está acá, por donde está el
camino hasta Los Ángeles, hay un local. ¿La Villa? Ah, el local, exactamente. El local La Villa hemos ingresado y hemos ingresado a todas las aulas. La aula de contabilidad, creo que también está derecho, esas son dos facultades que están ahí. Ahora nos estamos dirigiendo al otro local que está en San Antonio, donde está la facultad de ingeniería, ¿no? Ahí también vamos a hacer el mismo trabajo de recopilar y captar más personal. ¿Qué incentivos se está ofreciendo para los empadronadores? Miren, los incentivos, por ese día de empadronamiento se les está dando 50 soles con una bonificación, se les está dando la constancia de haber participado en los censos, por primera vez viene con la firma del presidente de la República, ¿no? Además se le da un refrigerio para que ese día del empadronamiento pues estén las horas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tengan los empadronadores que puedan cumplir con las 16 viviendas que tienen empadronadas. Se habla de por ahí de incorporar en las evaluaciones en la universidad a los jóvenes. ¿Eso podría ser una alternativa o no? Claro, o sea, ya las entidades, las autoridades competentes de cada institución educativa van a ver las estrategias necesarias, como darles algún incentivo a los estudiantes para que puedan participar en este censo y lograr coberturar al 100% los empadronadores. Muchas gracias.